estrellas que vemos hoy nos acompañan desde hace muchísimo tiempo. En realidad, son las mismas que contemplaban nuestros abuelos, y los abuelos de nuestros abuelos, y los abuelos de los abuelos de nuestros abuelos, y así desde tiempos inmemoriales. Los astros que hoy podemos ver reflejados en el río han servido de guía a navegantes y aventureros, llevándolos por mares y océanos para traerlos desde muy lejos riquezas, conocimiento y progreso. Han estado siempre unidos, estableciendo un vínculo histórico inseparable. Lo que muy poca gente sabe es que este río es mágico. Y ahora apaga la luz, que ya se está haciendo tarde. ¡Joder, vela un poco más! Porque el río es mágico. Venga, mañana seguimos. Tienes que dormirte pronto, que los Reyes Magos ya están en camino y pronto van a llegar. Ese es un gran secreto. Los reyes llegan por un espacio mágico que es invisible a los ojos de los que no creen en la Navidad. Ese lugar se llama Navigalia. Y ahora a la vez. ¿Navigalia? ¿Y dónde está Navigalia? Buenas noches, cariño. Vale. Buenas noches, abuelo. Thank you.
viaje lo hace en el barco. Y así van cruzando las fronteras que separan el mundo mágico del mundo real. Guiados por las estrellas del firmamento como los grandes navegantes. Thank you.
días, dormilona. Vamos, despierta. Es hora de levantarse. Buenos días, abuelo. Abuelo, sigue contándome la noche. Bueno, pues sí que has descansado. ¿Por dónde íbamos? Ah, el puerto de Sevilla. El gran patio de la historia de esta ciudad tiene que ver con su puerto. ¿Y los Reyes Magos? Los Reyes Magos llegan a Sevilla por el río. Por eso este río es mágico. Por el río. ¿Y dónde desembarcan? Por un sitio mágico. Un lugar invisible para los que no creen en la Navidad. ¿Recuerdas? ¡Claro! Los Reyes Magos llegan a Sevilla por Navidalia. Navidalia es un puerto. Abre bien los ojos y cree en la magia de la Navidad, pues solo con esa inocente mirada podrás ver lo que está oculto a la vista de los demás. Mi corazón.